Bueno, chicos, yo lo único que os voy a decir, en pocas palabras, las primeras palabras que yo quiero decir, es que quiero felicitaros a todos. Me gustaría saludaros a todos personalmente, todos los monserratinos que hemos estado en Montserrat. En todas las peluquerías que nosotros llegamos a hacer por Garraf y Montserrat, porque yo era monserratino, en otro sitio no iba, porque el Yes trabajaba en Santander. Y el Ede trabajaba en Mallorca. Y cuevas submarinas. Acuáticas submarinas. Bueno, en todo esto se hablaba y se habló, y hablé con un cierto padre de Montserrat, que no me acuerdo el nombre, que me dejó entrar en la biblioteca porque venía del padre Basili, que se creían y se creen, y me lo confirmaron en persona, personalmente, que ellos se creen que dentro de una ADN de Montserrat está el centro de la Tierra. ¿Y vosotros estuvisteis buscando esa entrada? Nosotros la hemos estado buscando, hemos estado luchando, no la hemos dejado y no lo hemos encontrado nada. ¿Cuántos años más o menos habéis invertido en explorar para...? 15 años. ¿Y sin ningún resultado? Y yo me lo creo. Y te diré por qué. ¿De dónde surgieron las montañas de Montserrat? Bajo del agua. Y subieron. Pues ves a saber lo que hay abajo. Esto nadie lo ha pensado. Si las montañas de Montserrat surgieron del agua, nadie ha pensado lo que hay allá abajo. ¿Qué es la única cosa que le queda para demostrar Julio Verne? Porque Julio Verne, en la luna, se ha ido a la luna. Todo lo que ha dicho Julio Verne se ha hecho. Solo falta una cosa: el centro de la Tierra. Y se comentaba yo durmiendo para hacer al día siguiente la Santa Creu de la Santa Cueva, y haciendo bivac me he encontrado con muchas cosas. A mí me van a decir, pues no, tú lo que viste es pasar una estrella fugaz. No. Yo no vi pasar una estrella fugaz. Ni yo ni los que estaban conmigo. Una iluminación tan grande, pero grande, que te deslumbraba. Y esto yo no lo puedo explicar, porque me darán por loco hasta que no se demuestre. Y aquí viene la teoría. Montserrat es un misterio.
Y esto nadie lo tiene en cuenta. Todo escalador que tenía un problema, que no sabía cómo salirse, porque normalmente en solitario Montserrat casi nadie lo hacía. Casi nadie hacía en solitario. Entonces, iban los monjes de Montserrat, escaladores, a sacarlos. Monjes escaladores con su material a sacarlos. Yo, ¿cuántas veces le he ido al padre Basili? Pobre hombre, le he dicho, para Basili, no llevo suficiente material. ¿Me lo puedes dejar y yo después? Tú coge el material que necesites. Ya me lo devolverás. Pero ten en cuenta una cosa, devuélvemelo. Porque a detrás tuyo habrá más personas que lo necesitarán. Pero ¿qué iba? En Montserrat había un equipo de monjes de ir a buscar a la gente. ¿Eh? Y se jugaban la vida, evidentemente. Y se jugaba la vida. Incluso en la pared de San Jeroni. La pared de San Jeroni. Si tú tienes una cuerda, porque entonces se vendía de 60 metros, más de 60 metros no tenías. No es como ahora que te hacen de 200 y de 300 metros. A la que tú superases automáticamente la pared de San Jeroni los 60 metros, aunque tuvieses una descomposición de estómago, no podías abandonar porque no tenías cuerda suficiente para poder abandonar. Tenías que salir par cullons para arriba. Yo, la época que yo empecé a escalar fue la época de Walter Bonatti, cuando hizo la pared norte del Cervino, en pleno invierno, en solitario. Yo me acuerdo de toda la vida, y es cuando yo empecé a ir a Montserrat. Entonces, yo conocí al padre Basili, el padre más ideal que ha habido en toda la historia de Montserrat. ¿Eh? Que ibas y decíamos, padre Basili, ¿qué? ¿Me puedo quedarme hoy a comer con ustedes? No pasa nada, pero primero dúchate. Hay otra de las cosas curiosas en esta vida que Langlada, José Manuel Langlada, Pons y Guillamón invitaron a Walter Bonatti venir aquí y lo llevaron a Montserrat y le dijeron para hacer la pared de San Jeroni. Y cuando lo vio, esto es de loco, yo no subir. Y no subió. Bonatti no la subió. O sea que vosotros teníais un nivel de escalada dentro del ámbito europeo. Quiero decir, los montserratinos, como tú. No, a ver. Aquí hay dos clases de escalada. Yo era montserratino. Pero no era de Pirineo. Hay el otro que es de Pirineo y no le pongas de Montserrat. Montserrat no se podía escalar hasta a partir de las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana.
y continúa siendo lo mismo. Y te diré por qué. Porque a las 10 de la mañana sale el sol y la roca está seca. Si tú empiezas antes de las 10 de la mañana, no respondo a las hostias que tú puedas recibir. Porque la roca está completamente mojada. No es como ahora, esta moda que llevan pies de gato. Yo iba con cletas. Entonces eran cletas que se llamaban. Se llamaba cletas. ¿Eh? Y esclavas. Y la suela se arrataba en toda la roca. Tú, la vía Puigmal, la vía Anglada Cerdá, antes de las 10 de la mañana, ni te se ocurriera hacerla. Y todo esto lo que yo te estoy diciendo, la vía Anglada Cerdá y la Puigmal y toda esta, la roca estaba mojada. Ahora, si tú llevases 5 litros de vino encima, hacías virguerías, Tito, capa igualada. Pero vosotros escalabais después de beber. Primero nos hinchábamos. Sí. Primero pasábamos por Cala Pepe, el bar de los escaladores, en Monistrol. Pepi, ¿qué? Va, comienza. ¿A dónde vamos esta noche? ¿Al refugio y peces barbé, a Can Massana? ¿O a dónde vamos? Es igual, va. Vamos para dirección a Montserrat. Vale. A debajo los porchos. Esto sí, en el monasterio no te quedabas a dormir. Y te diré por qué. Por Semana Santa, que yo estaba abajo en la plaza, más con 4 o 5, con nuestros rochetores, los rochetores y las cletas, mirando el sostre del campanario de Montserrat, que está encima de la biblioteca. El sostre hace de 8, no sé si son 8 o 10 metros de techo. ¿Claro? Tú tienes que superar este techo. ¿Cómo lo superas tú este techo? Pegas un estribo, pasas la pierna por el estribo y te aguantas con ese estribo. Y con esta otra, coges el otro estribo y lo pones junto. Y así vas pasando el techo. Entonces, tienes que superar el techo. Y una vez, cuando hayas superado el techo, hay una balma grande, y en esa balma es la primera reunión que tú tienes. A partir de aquí ya es libre, libre, te quiero decir que todas las montañas de Montserrat, como la resta del Bisba, los últimos 40 o 60 metros son libres. Los últimos. De las flautas no me hables porque no las he hecho. Yo he dado de Coibató, por allá no he ido. Las covas del Salite, todo lo que yo, lo que son las flautas, por allá no he ido.
¿qué pasa? Que hubieron dos. Uno era Sánchez, me parece que era Sánchez. Y era Semana Santa. Y se les hizo de noche. Y la procesión, ora pro nobis, y los otros arriba, ¡fin de puta! ¡Recupera! ¡Cantalleres cuyos, coño, recuperéis, que no veis! Y aquellos, pues claro, aquello resuena. Y al resonar, ¡ora pro! Más fuerte todavía. Y el sostre estuvo prohibido durante 30 años. ¿Por qué? Porque para ir allá tenías que pasar las habitaciones de los monchos de Montserrat. Tenías que entrar dentro del monasterio, pasar las habitaciones y salir a la parte de atrás, tú a subir para allá. Yo creo que a mí, yo, como monserratino que soy, porque lo seré toda la vida, no soy de Pirineo, soy de Roca Lisa, a mí, la única persona que encuentro faltar y que nadie en esta vida me hable mal o que le falte al padre Basilio, porque era una eminencia de padre. Y no digo nada por, no digo una cosa por otra, era una eminencia de padre, porque ha sido un hombre respetable. Un hombre que me ha dejado mi entrar en los archivos de ellos, cosas que no dejaban entrar a nadie.